¿Necesitas algo? Te estoy mirando, ¿vale? Te lo lleno. Sí, claro. Si necesitas algo, avísame. Vendrás a comprar, ¿no? Es Dick, que entre. Deacon St. John, aquí Lost Lake, adelante. Sí, Mike, que Dick. He oído que has cogido a Shane Riley, pero cuando he ido a interrogarlo no estaba encerrado. Sí, sobre eso, Mike, ¿sabes? Intenté traerlo, de verdad que sí, pero él... Bueno, dio muchísima pelea. No me dejó mucha opción, Mike. No lo hizo. Ajá. ¿Te acuerdas de lo que dije? ¿De cómo hacemos las cosas por aquí? Sí, sí, Mike, de acuerdo. Dick, corto. Gracias, Ricky. Vivía en un pueblo pequeño, Sisters. Pasaba un helicóptero. Pero con un altavoz estaba avisando de que no saliéramos de casa. Oí que estaba en mi clase cuando... Ya sabes. Enseñaba lengua en la escuela comunitaria de Chemol a unas amas de casa y a gente que no había acabado el instituto. Bueno, no eran disturbios. Feliz cumpleaños, Cole. Al principio creíamos que era tiroteo. Sí, Cope. Supongo que nadie nos quitará las armas ahora, ¿no? Todo como si fuera una rebelión. Vi a Karen, a otras maestras, intentando bloquear las puertas. Corrí. Perdón. No tengo claro los días siguientes. No sé cómo llegué aquí. No pasa por nada parecido. Lo creas o no, era Polly en Farewell. Pensarás que nos fue bien gracias al entrenamiento, el equipo y todo eso. Pero todo se fue al carajo en un periquete. No era solo el saqueo, que empezó casi de inmediato. Fue todo. La gente perdió la cabeza, disparaban a cualquier cosa que pareciera un poco rara, sin darse cuenta de que ellos también actuaban como locos. ¿Crees que se va a acabar? Bien. Tengo algo que te puede interesar. Carne misteriosa. No estaría tan seguro. Estoy ocupado. ¿Muy ocupado para unos Rip? ¿Aquí en la cordillera de las cascadas? ¿Rip? ¿Aquí arriba? ¿Dónde? Sabía que te interesaría. Me contaron cómo os atacaron a Boozer y a ti. De hecho, no he visto mucho a Boozer últimamente. ¿Dónde, Cope? En Separation Meadow. Flack, la conoces, ¿verdad? Los vio en persona. Pasaron por su campamento cuando buscaba suministros. Tranquilo. Me encargaré de ellos. ¿Crees que el humo de la leña da cáncer? No puedo ni respirar. ¿Qué tal? ¿Qué pasa contigo?
Busman, ¿estás despierto? Busser. Sí, Rick. Estoy un poco atontado, ¿sabes? Mira, estoy subiendo a Separation Meadow. Cobb dice que hay Rip por allí arriba. ¿Rip? ¿Tan al norte? Sí. Busser, ¿qué coño les pasa a esos tíos? Al-Kai dijo que los Rip nos buscaban, que habían puesto precio a nuestras cabezas. ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué viene eso? Vale, he matado a bastantes locos de esos, pero no andaba buscándolos. No hace falta. No que yo recuerde. Sí, lo que pensaba. Son Rip. Corto. ¡Vienen los perdidos! ¡Putos Rip! ¡Putos Rip! ¡Oh, perdidos! ¡Ahora! ¡Perdidos! ¡Libéralo! ¡Hijos de puta! ¡Tomad vuestro propio camino! Estoy. ¿Quieres sufrir? ¡Sufre! ¡Aquí!
Chalados de mierda. ¿Qué hacéis aquí, eh? ¡Aquí! ¡Puto Rip! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No se mueve! ¡Va por él! ¡Están aquí! ¡Busca! ¡Chalados de mierda! ¿Qué hacéis aquí, eh? Hecho. Los Rip de aquí arriba no te volverán a molestar. Señor,
Perfecto. Hablé con Manny el otro día y con más gente. Sé que has estado haciendo cosas por el campamento. Solo quería darte las gracias.